el Jardín Americano, el Parque del Guadalquivir, el Bosque de Ribera y el de Galería del Muro de Defensa, las huertas y el Jardín del Monasterio de la Cartuja y las avenidas arboladas y fuera del recinto, el Parque del Alamillo, forman el inventario de la huella verde de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. En estos días se incorpora también el Parque de Magallanes, en el acceso sur de la isla de la Cartuja y con el que quedará unido para los peatones desde el barrio de Triana hasta San Jerónimo. Con todo ello, de la Expo Desértica se pasó a la Expo Verde y de la Expo del Calor a la Expo Bioclimática, que disfrutaron con cierto confort los millones de personas que la visitaron. Todo este legado verde de la Expo fue posible gracias al enorme plan de forestación de toda la isla de la Cartuja, en el que participaron paisajistas, arquitectos, ingenieros y botánicos de la Universidad de Sevilla. Este fue el proyecto de reforestación más importante llevado a cabo hasta entonces, 450 hectáreas, de las que 215 eran recinto de la Expo. El plan comenzó 7 años antes de la inauguración de la muestra. El objetivo, procurar bienestar a los visitantes en los meses más calurosos del año. La preocupación de la oficina del comisario era que hubiera cobertura vegetal. Y por eso el primer contrato que hizo la oficina del comisario lo hizo con nosotros para que proyectáramos un plan de reforestación. Lo primero que hicimos es proyectar el acopio de plantas que se desarrollaran bien en Sevilla y que fueran de crecimiento rápido. Eso es el primer criterio, digamos, que nos empujó a desarrollar el plan y seleccionar los varios cientos de especies que habían que utilizar en este plan. Fue una grandísima innovación y creo que tuvo la virtualidad de poner de relieve pues cómo se puede, a través de la jardinería, embellecer y ennoblecer muchísimo un espacio, ¿no?, como fue aquel que disfrutamos durante la Exposición Universal, que ahora perdura en parte solo, ¿no? Aunque en el caso concreto del Alamillo, pues yo creo que fue un acierto pleno. No hay que olvidar que aquí hay, en la isla de la Cartuja, hay ahora más de 400 empresas ya operando. No hay que olvidar que la exposición, preparar esto para la exposición, fueron 637 millones de euros y que ahora aquí se están facturando más de 2.000 millones de euros. Y eso no ocurre en el 93, pero ha venido ocurriendo progresivamente. Y lo que suelo decir, la Exposición Universal fue un éxito en todos sus aspectos, pero el mejor monumento al éxito de la exposición es precisamente lo que tenemos hoy, incluso a falta de mantenimiento y de reposición de muchas cosas que se han ido deteriorando con los años, el mejor monumento al éxito de la exposición. Dentro del plan de forestación se realizó el programa Raíces, que consistió en que cada país iberoamericano contribuyó a enriquecer la botánica de la muestra con especies nativas de su fascinante biodiversidad. Llegaron más de 600 especies. Este programa dio lugar al Jardín Americano, con su umbráculo y su invernadero, hoy desaparecido. Era la joya del pabellón de la naturaleza. Tenía 12 monumentos vegetales, únicos en Europa, como el cedro de Cuba, la palmera real o el palo de Campeche. Yo creo que las instituciones no han sido conscientes de la importancia que tenía este ajardinado de la Cartuja en general y del Jardín Americano en particular. Ahora sí, parece que se toman interés. De hecho, el jardín y el Parque y Jardines del Guadalquivir y el Bosque en Galería, una vez que se cerró la exposición, estuvieron cerrados 16 años, prácticamente abandonados. Se regaba de vez en cuando, se podaron los árboles, creo que fue un par de veces en ese tiempo, pero se perdieron una buena parte, casi el 70% de lo que estaba plantado se perdió. Y se ha actuado bastante en el Jardín Americano. Lo que pasa es que el Jardín Americano pues tiene muchas necesidades y destinaremos alguna partida especial para la red de riego. La red de riego, sin ella, pues lo que plantásemos sería un poco inútil. Y en el camino de Ribera, pues vamos a hacer una intervención de eliminar lo seco. Yo creo que ahora mismo está bastante bien. El Bosque de Ribera se extiende a lo largo de toda la dársena del río y da continuidad al Jardín Americano con el del Guadalquivir, otra joya botánica y de diseño paisajístico proyectado por Jorge Subirana, ahora muy deteriorado. Tras la recuperación, en el 2008, de toda esta zona, con ayuda de fondos FEDER, quedó abandonada por segunda vez en 2010.
El jardín del Guadalquivir tiene decenas de fuentes y 7 espacios distintos que cuentan la historia de la jardinería. Todavía el jardín del Guadalquivir no está resuelta su situación administrativa con claridad. Pues digamos que esa descoordinación administrativa, digamos, reforzada con la crisis económica, estas dejaciones de funciones que ha habido en algunos momentos, han configurado que esta parte, que es desde mi punto de vista la más atractiva, desde el punto de vista paisajístico, pues esté en un estado todavía precario. El bosque de ribera, con sus pantalanes y la pasarela de 400 metros que se hizo en el 2008, son un lugar ideal para pasear y contemplar ambas márgenes de la dársena del río. Sí se ha perdido el huerto agrícola, en el que se plantaron hasta 15 variedades de cultivo iberoamericanos. Estaba entre el muro del monasterio de la Cartuja y el camino de los descubrimientos, donde se ha repuesto arbolado, pero no con el original, la Tabebulia argentea. La esfera bioclimática, icono de la Expo, diseñada por el catedrático de termotecnia Ramón Velázquez, permanece bien conservada, desafiando el plan de bioclimatización de los espacios públicos. La esfera tenía 500 micronizadores que pulverizaban gotas de agua. Está enclavada en la Avenida de las Palmeras, que fue diseñada por 3 arquitectos sevillanos con elementos de la ciudad, como palmeras, naranjos, cerámica y agua, para explicar la creación del mundo. Es una nube donde el agua aparece desde los espacios etéreos, igual que había agua que salía desde la tierra, ¿no? Ese agua es lo que da origen a la vida. Y de ahí pues parte todo el discurso de la avenida, de la vegetación. La vegetación necesita mucha agua. Nuestro recuerdo a los espacios árabes con este recorrido tortuoso del agua y esta vegetación autóctona. El plan de bioclimatización se completó con micronizadores y con las pérgolas vegetales que se extendieron por todos los espacios públicos. Nosotros bajábamos hasta 6-7 grados. Había una estela de toda la parte esta que venía, los vientos dominantes son suroeste y venían barriendo la avenida y bajaba 6-7 grados, disminuyendo cuanto más lejos de la esfera bioclimática estaba, ¿no? Esto era una técnica, lógicamente, que era la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Ingenieros, la que apoyó esta tecnología, ¿no?, que nosotros aportamos al proyecto, ¿no? La Avenida de Europa mostró una tecnología parecida en sus 12 torres de refrigeración. Los muros de la Expo se ornamentaron con lo que fue el germen de los actuales jardines verticales. Ejemplo de conservación es el jardín de entrada al monasterio de la Cartuja. Este espacio en uso, que es sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y de la Universidad a Distancia, mantiene también sus huertas de olivos y naranjos, el jardín de aromáticas y el monumental ombú. No ha habido ninguna exposición que haya celebrado el 25 aniversario. Y le hemos dado muchas vueltas. ¿Por qué? Efectivamente, porque tenemos razones para recordarlo. Primero, por lo que vemos aquí en la isla de la Cartuja. Segundo, por el impacto emocional que tuvo en la población. La conciencia ciudadana ha ido acompañando a estos espacios bien y que el acompañamiento municipal ha sido muy desigual. Tener la oportunidad de diseñar esta avenida fue para nosotros quizás el sumum como arquitecto y sobre todo como arquitecto de los espacios urbanos, ¿no? Bajo el punto de vista personal, hombre, la satisfacción de luego ver la cobertura vegetal que hay ahora en el polígono de la Cartuja y que yo creo que fue un éxito. En el recinto de la Expo se plantaron más de 350.000 árboles y arbustos de 1.500 especies distintas.